Todos vamos a comenzar este servicio y vamos a establecer la presencia de Dios y aplaudiendo nuestras manos. Él volverá, dice esta primera alabanza. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Anda, Señor, dice esta alabanza. Venimos a ti, Señor, para
Dele un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Gracias, Señor. Sí, Padre Santo, te agradecemos, Dios. Amén. Vamos a cambiar el ritmo de estas alabanzas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos en adoración a Dios. Cerrar nuestros ojos. Ven, Espíritu, ven, dice esta alabanza. Derrame su corazón delante de Dios, mi hermano. Ven, Espíritu. Enciende una luz, dice esta alabanza. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. Puedes esconder. Puede.
fuerte aplauso a Dios en esta tarde. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en esta noche? Amén. Hermosa presencia de Dios que está en este lugar. Y vamos a aprovechar su presencia para orar, traer unas necesidades delante de Él. Tenemos una lista de sanidad. Amén. Agregamos aquí a Anel de Maldonado, a la señora Fátima Beltrán, señor Felipe Martínez Hernández, él será operado. Amén. Creo el día de mañana. Tenemos también una lista de salvación, familiares y amigos, por lo cual debemos interceder para que el Señor traiga una convicción para ellos. Agregamos al señor Arnoldo Olivares para salvación. Amén. Vamos a orar también por nuestra ciudad de Los Mochis, que el Señor bendiga a esta ciudad. Amén. Grandemente. Nuestro pastor Víctor Higuera y su familia, ¿cuántos aman a su pastor? Pues vamos a orar por él y su familia, el equipo pastoral también, el pastor Víctor Higuera Béjar está teniendo un avivamiento en Ecuador. Vamos a orar porque Dios lo guarde y lo proteja en todo tiempo, amén. Vamos a orar también por los líderes del compañerismo, el pastor Greg Mitchell, su esposa Lisa en Prescott, Arizona, y nuestro pastor internacional, nacional, José Luis Gagiola, y su esposa Lucy en Nogales, Sonora. Vamos a orar también por nuestras iglesias, hijas, nietas y bisnietas en toda la República, que Dios levante movimientos, que Dios bendiga a los obreros, los fortalezca cada día. También vamos a orar por nuestros misioneros, amén, nuestros misioneros en España, en República Dominicana, en Panamá, en Ecuador, que Dios levante un tremendo movimiento y un avivamiento en esos lugares. Nuestros evangelistas también, cada uno de ellos, que Dios los respalde donde quiera que ellos vayan, amén. Nuestros nuevos conversos, que Dios siga levantando nuevos conversos y que los afirme, que los establezca, amén, que los guarde sobre todo en todo tiempo, amén. Vamos a orar por el ministerio del penal, los centros de rehabilitación, que Dios siga usando esos ministerios para tocar almas, traer gente de esos lugares, amén. La nación de México, nuestro presidente y nuestros gobernantes, que Dios les dé la gracia y les dé la sabiduría para dirigir, amén, a toda la nación. También vamos a orar por la nación de Israel, que Dios bendiga en todo tiempo a esa nación y la guarde
Amén. Y si usted tiene una necesidad que no mencioné en este momento, yo quiero decirle que el Dios la conoce. Vamos a presentarla con un levantamiento de mano y vamos a orar. Y al finalizar, quiero pedirle al hermano Enrique Chavira que nos venga y nos selle en oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, mi Dios, rogándote, Padre, que seas tú, mi Dios, tomando control y dominio, Señor, en todo tiempo, Padre. Tú que conoces, mi Dios, cada necesidad, mi Dios. Padre celestial, Señor y Dios, venimos ante su presencia esta noche con acción de gracias. Dios, le damos gracias por la salvación tan grande. Oramos, Señor, también por todo esto que se ha presentado delante de su presencia. Damos gracias por la comunión, por la adoración, Padre, por habernos reunido en su nombre en esta hora. Dios, oramos por cada necesidad. Dios, clamando que sea usted glorificándose en cada vida, en cada situación, en cada circunstancia. Dios, oramos por nuestro compañerismo a nivel local, nacional, internacional y mundial. Dios, oramos por un avivamiento histórico y sin precedentes. Levante obreros, Señor, para su mies. Dios, prepare los corazones para que reciban, Señor, su palabra. Esta noche, Señor, oramos por cada necesidad que no se mencionó, pero que usted conoce, Señor. Así es que le damos gracias de antemano, conociendo su gracia, su amor y su gran misericordia, Señor. Le damos, pues, gracias esta hora y con todo cuidado le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque suya es. Recíbala en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, amén. Amén. A continuación, tenemos un breve video de anuncios. Preste un poco de su atención. Sí, sí, amén. Un anuncio más es que el día de mañana, lunes y martes, nos estaremos reuniendo aquí a las 7 de la tarde. Nos vamos a estar uniendo en ayuno y oración, amén, por las conferencias en Nogales, el lunes y martes a las 7 de la tarde, amén. Nos vamos a estar reuniendo aquí, amén. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Dios mientras paso el lugar a mi pastor. Sí, amén. Bienvenidos todos, sean bienvenidos, gracias por venir. Qué gusto tenerlos de nuevo en este servicio de milagros. Sean bienvenidos, amén. El anuncio, bueno, también le doy la bienvenida a mi hermano Luis y su esposa Priscila, amén. Ya no recordaba si eran novios o esposos. Son esposos. Amén y bienvenidos, gloria a Dios. También doy la bienvenida a nuestro hermano Yair Blanco. Él viene de la iglesia de Chihuahua. Amén, viene en buen plan, amén. Viene en plan de estudio, porque algunos vienen en otro plan, amén. Entonces, bienvenido también Yair, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir adelante, vamos a levantar la ofrenda. Me pasaron esta historia de un joven filipino. Este joven filipino ganó una demanda contra la compañía McDonald's y le dieron $1,000,000. No estoy animándolo a demandar a nadie, amén. $1,000,000 le dieron y en cuanto tuvo el dinero en sus manos, hizo arreglos con su familia para darse un viaje por todo el mundo. Y estuvieron viajando por un año. Y después se quedaron sin nada y él volvió a su antiguo trabajo de sol a sol. Era mexicano, yo creo, ¿no? Dicen que era filipino. O sea, la importancia de una buena administración. Si ya la tenía hecha. $1,000,000, hermanos. Con una buena administración era para vivir toda una vida bendecida.
pero tuvo una mala administración. Por eso, qué importante es una buena administración. Y quiero nomás recordarles que una buena administración para nosotros como cristianos se empieza poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Dándole el diezmo al Señor, y ahí empezamos una buena administración. Para poner la historia más clara, es como aquella niña que vino alguien y le dio 10 dólares, 10 billetes de a un dólar, eran 10 dólares. Ella era cristiana, de las buenas. Amén. Entonces agarró los 10 billetes y dijo: el primero es de Dios. Este es de Dios, dice el diezmo. El segundo, dice, es para mi mamá. El tercero, para mis chuchulucos. El cuarto, dice, para lo que necesite en la escuela. Y así fue diciendo, y dice, y este último es para Dios. Y su mamá le dijo: mija, te equivocaste. ¿Por qué, mamá?, le dice. Porque te oí que dijiste que el primero era para Dios, y también te oí que dijiste que el último era para Dios. Dijo: no, mamá, no me equivoqué. Así lo decidí, dice, porque el primero, ese le pertenece a Dios, es el diezmo. Pero este último, yo se lo doy a Dios, es mi ofrenda. Entonces, esa es una buena administración, ¿verdad? Tan sencillo. El problema es practicarlo, ¿verdad? No tener una mala administración, porque si hay una mala administración, hermano, usted puede recibir $1,000,000, 2,000,000. Y si no hay una buena administración, todo ese dinero se va, ¿verdad? Y hay que trabajar de sol en sol otra vez, de sol a sol. Entonces hay que tener una buena administración, y una buena administración para un cristiano empieza dándole al Señor sus diezmos y su ofrenda, ¿verdad? Y nos sirve y nos va a alcanzar para todo, para todas nuestras necesidades, hasta para ahorrar. Y la Biblia dice que hasta le va a sobrar. Habrá sobreabundancia. Nosotros creemos a la palabra, creemos a esa promesa, y en esta noche pues les invitamos a ser fieles, a traer sus diezmos y ofrendas al Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús mientras los sugieres vienen. Levantamos esta ofrenda. Amén. Voy a pedir a mi hermano Obed Cabanillas que pida la bendición de esta ofrenda. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, no se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, no se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. En la cruz, en la luz, lo primero. Esta canción tiene un mensaje para usted. Por mí, nunca se acaba.
es por ti. Gracias, hermanos músicos. Vamos a entrar a la palabra de Dios y voy a invitarle a que abra su Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. La dinamita es un explosivo muy potente y es una mezcla de dos elementos, pero no me acuerdo de los elementos. Pero hay otro explosivo más potente en lo espiritual. Y ahí sí me acuerdo de los dos elementos, ¿verdad? Y es el ayuno y la oración. El otro parece que es el trinito tolueno o toluache, amén. De la dinamita, trinito tolueno, algo así. Son dos elementos que al mezclarse es en ese explosivo potente. Pero no espiritual, hermano, el,
¿verdad? La dinamita espiritual que hace derribar cualquier barrera, amén, oposición que causa que las cosas sucedan, es esa mezcla poderosa del ayuno y la oración. Entonces yo quiero predicarles por un momento acerca de la oración y el ayuno. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo traje. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos días, amén, muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, antes de empezar esta historia, atrás está la transfiguración, ¿verdad? Es cuando está el Señor en el monte y ahí se reunió con Moisés y Elías, y estaban tres discípulos, Santiago, Pedro, Santiago y Juan. Y cuando bajan del monte de la transfiguración es cuando se da esta escena que les acabo de leer. Amén. Así que vamos a ver el poder de la oración y el ayuno. Y quiero hablar en primer lugar de un mundo en miniatura. Y hay una pintura del famoso artista Rafael Sanzio llamada La Transfiguración. Otros le llaman a esta pintura El Mundo en Miniatura. Y quiero a los hermanos que le pongan esa pintura. Ahí está, mire. Entonces es el cuadro completo. Yo les leí, amén, de aquí para abajo. Pero antes historia está la historia de la transfiguración. La imagen allá es el Señor, Moisés, Elías, los discípulos, Santiago, Pedro, Santiago y Juan. Y estos no sé quién son. No faltan los metiches, ¿no? Pero ahí están esos, y abajo están los discípulos, amén, ahí está el joven, este es el que está, el muchacho poseído, amén, el padre, le pintó madre, están los discípulos, están los religiosos ahí peleando. Entonces ese es el cuadro que pintó Rafael, el artista Rafael, llamada La Transfiguración o El Mundo en Miniatura. Entonces ahí está. Amén. Primeramente está un muchacho atormentado por un espíritu malo. Este es. Amén. A ver, porque estaba en la tablet. Pero ese es. Estamos impuestos, ¿no? Entonces es el muchacho atormentado por un espíritu malo. Versículo 17 del texto, en Palabra de Dios para Todos, dice: uno del grupo le respondió: maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. Y el versículo 18, también en Palabra de Dios para Todos, dice: cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca y le rechinan los dientes.
Y en el versículo 22, el padre de este muchacho dice que este espíritu malo a veces lo ha tirado, amén, al fuego, al muchacho, y otras veces al agua para matarlo. Y este muchacho, hermano, representa a jóvenes en las garras del diablo. A ver, tiene una imagen de los jóvenes en Nueva York, los del fentanilo. Ahí rápido, ahí lo saca. ¿Verdad? Pero esta imagen es la de... Ay, me la quitaron. Ah, no, busquen esa. Digo, el muchacho representa a este muchacho, amén, atormentado, que echa espuma por la boca, que a veces el espíritu ese malo le echa al fuego y otras al agua para matarlo. Ese muchacho representa a jóvenes en las garras del diablo. Jóvenes en las garras del diablo. Por eso le quería pedir, a ver, ¿no lo han encontrado? Porque es la imagen que también estamos viendo en ciudades como Nueva York, ¿verdad? Donde esta droga, el fentanilo, está haciendo un efecto de destrucción muy tremendo en los jóvenes. Las imágenes que vemos son imágenes. ¿Cuánto han visto esas imágenes? De jóvenes caminando como zombies por las calles, algunos doblados así, ya no se pueden enderezar. Y de pronto se quedan así, media hora, una hora, así, imagínense, en esos viajes. Ay. No, pero pongan algo más fuerte. A ver, pónganlo ahí como están. Si no, yo las hago más fácil aquí. ¿Otra? Ok, bueno. Pero ustedes muchos han visto ya esas imágenes de los jóvenes, sobre todo en Nueva York, bajo esas drogas. Entonces son muchachos en las garras de las drogas, muchachos, hermanos, en las garras del diablo. Entonces a ese cuadro, ahora sí regresamos al de Rafael. Entonces, ya lo encontraron, al de Rafael. Entonces encontramos eso primero en ese cuadro y aquí en la Biblia, a ese muchacho, que el diablo, que este espíritu quiere destruir, amén. Pero por otro lado está la angustia paternal. Aquí están los padres, ¿verdad? Este es el papá, y como le digo, Rafael es que puso a la mamá también. El texto no viene la mamá, pero sí habla del padre. Versículo 17 y 18 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y el versículo 22 dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si se da cuenta este padre, cuando clama al Señor Jesús, no dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. No, este padre dice: ten misericordia de nosotros. Porque no solo el muchacho sufría, pero él como padre también sufría. ¿Y qué decir de la madre? Ahí vuelven a poner ese. Mire, vea esta. Y este otro, y así andan miles y miles. Entonces imagínense los padres de estos jóvenes, ¿verdad? Como el padre de este joven: Señor, si puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros, dice. No solo ten misericordia de mi hijo, no, ten misericordia de nosotros, porque no solamente sufría el muchacho, él como padre sufría. Ahora imagínense la madre. Amén, el sufrimiento de la madre. Aleluya, al ver a su hijo en las garras del diablo, al ver a su hijo sufriendo y verlo secándose en vida. Y en este mundo, hermano, hay muchos padres y muchas madres en angustia. Al ver a sus hijos en las garras de las drogas, en las garras del alcohol, al ver a sus hijos en las garras del diablo. Y en el texto y en el cuadro de Rafael está plasmado la angustia paternal y la angustia maternal. Entonces tenemos ese cuadro, por un lado el muchacho que representa una juventud en las garras del mal, en las garras del diablo.
También en el cuadro y en la Biblia tenemos, amén, la angustia paternal, la angustia maternal, la angustia de padres y madres al ver a sus hijos en esa esclavitud. Pero también en el cuadro, viene de nuevo el cuadro, tenemos a 9 discípulos que se les ha dado poder para que no fracasen. Pero ante este género que estaba tremendo, están fracasando, hermano, ¿verdad? Y también ahí en ese cuadro que no me quieren poner, está un grupo de religiosos, amén, que solo están ahí para criticar. Aquí está el muchacho, aquí están los padres, aquí están los discípulos, que se les dio poder para que no fracasaran, pero están fracasando ante este género. Y aquí están los religiosos, amén, que están ahí solamente disputando y criticando, dice el versículo 14, cuando llegó, amén, a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea que no podían faltar el grupo de los peleoneros. Amén. Así que este cuadro es el cuadro de un mundo en miniatura, con mucha necesidad, hermano. Y entre ellos ahí están unos discípulos que no pueden hacer nada, ¿verdad? Unos discípulos que no pudieron. Por eso quiero hablar en segundo lugar, no pudieron. Versículos 17 y 18 del texto dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, no pudieron. No dice que no quisieron. Estos discípulos sí quisieron echarlo fuera, lo intentaron, pero no pudieron, hermano. Amén. Versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque él les había dado poder, hermano, para echar fuera demonios, y ellos no pudieron. Y él dijo: ¿hasta cuándo tendría que soportar vidas de impotencia y de derrota? Porque estos discípulos estaban como esos niños que usted los manda a hacer algo y ellos terminan diciendo: no pude, o no pudimos. ¿Qué pasó?, les preguntó el Señor. Y ellos dijeron: no pudimos, amén. Pero yo les di poder sobre los demonios. Pero ese, quizá ellos dijeron: sí, pero este estaba bien grandote. Era otro género, hermano. Entonces la Biblia dice que Jesús reprendió al espíritu malo y ese espíritu salió. Versículo 25 y 26, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, hermano. Con los discípulos el demonio no quiso salir, pero con Jesús salió. Los discípulos no pudieron, pero Jesús sí pudo. Jesús sí pudo. Entonces ellos aparte le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? En el versículo 28 del texto dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el versículo 29, él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Prácticamente Jesús les dijo: les faltó lo más importante, les faltó el ayuno y la oración. Porque hay géneros, hermanos, que están en otra dimensión. Hay géneros con que con nada van a salir, con nada van a salir, dijo, sino con oración y ayuno. Si usted tiene un género que no quiere salir, métale ayuno y métale oración y va a ver cómo va a salir. Hay géneros que no salen, amén, más que con ayuno y oración. Pero yo quiero hablar ahora de la oración y el ayuno.
Porque los discípulos estaban frente a un género diferente. Ellos ya se habían enfrentado a los demonios, hermanos. Y los demonios se habían sujetado y los echaron fuera. En esa ocasión dice la Biblia que ellos regresaron bien felices. En Lucas 10:17 volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero en el texto este demonio no se sujetó. Anteriormente sí se sujetaron los otros demonios, pero este del texto no se sujetó. Porque este demonio era de otro género. Dice, era de otra familia, era de otro grupo, de otro linaje. Por eso el versículo 29 del texto en la versión moderna dice: y les dijo, este linaje no puede salir en virtud de nada, sino de oración y de ayuno. Linaje tiene que ver con raza, con dinastía, con estirpe. O sea que esta estirpe de demonios era de las más poderosas. Por eso Jesús dijo: este género, esta raza, esta dinastía, esta estirpe de demonios con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea, es otro nivel, hermano. Esto no va a salir con nada. Aquí se necesita oración y ayuno. Hay cosas que están en otro nivel. ¿Cuántos están conmigo? Es lo que nos enseña esta escritura. Amén. Hay situaciones que están en otro nivel. Lunes, martes y miércoles estaremos ayunando y orando por las conferencias de Nogales, ¿verdad? Y por eso yo les predico este mensaje, para animarlos, amén, a unirnos en oración y ayuno. Y ayunamos y oramos, hermano, por las conferencias, porque cuando hablamos de unas conferencias estamos hablando de otro nivel. Amén, lo que se enfrenta en una conferencia es de otro nivel. Porque una cosa es un discipulado para matrimonios, un discipulado para hombres, amén, y otra cosa es una conferencia. Las conferencias están en otro nivel, donde Dios le da dirección al compañerismo, a las iglesias, a los pastores, donde hombres y parejas tienen que tomar decisiones. Se necesita decisiones en las conferencias. Amén. Dios habla, Dios toca, pero necesita decisiones. Porque volviendo al mundo en miniatura de la Biblia o de Rafael, tenemos jóvenes en las garras del mal, jóvenes en las garras del diablo. Por otro lado, tenemos matrimonios destruidos, que están siendo destruidos por el diablo. Amén. Tenemos mucha necesidad. Entonces necesitamos que hombres y mujeres respondan, hermano, para ir a liberarlos. Póngame la imagen otra vez de Rafael. Necesitamos, por ejemplo, que los que están arriba respondan a la necesidad. El Señor, pues, él siempre ha respondido. ¿Cuántos saben que él siempre respondió? Él dejó el cielo y dejó la forma de Dios y tomó la forma de hombre y descendió hasta esta tierra y hasta lo más bajo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvar, amén, a una humanidad que está en las garras del mal. Él lo ha hecho. Moisés, Elías lo hicieron, los tres discípulos que están abajo. Bueno, esos necesitan responder. Están arriba. ¿Cuántos saben que estos están arriba? Allá en el monte de la transfiguración. Y estos están abajo aquí, enfrentándose a la necesidad del demonio. Enfrentando al demonio. ¿Y sabes qué dijo Pedro? Pedro dijo: Señor, esto está bien suave, dijo. Amén. Si quieres, nosotros tres, Pedro, yo, Pedro, Santiago y Juan, hacemos tres casitas o tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Y aquí nos quedamos con ustedes. Pedro se quería quedar arriba, hermano. Pero no podemos quedarnos arriba. Algunos ya se quedaron arriba, están muy a gusto. Arriba no hay demonios. Arriba no hay demonios. Arriba está Jesús. Está Moisés, está Elías. El problema es abajo, aquí está el demonio. Aquí están los demonios.
afectando a los jóvenes, los matrimonios. Amén. Dañando pueblos, ciudades y naciones. Aquí se necesita que los que están arriba respondan. Y bajen a la necesidad. Abajo está la necesidad. Necesitamos que los de arriba respondan. Los de arriba no se hagan. Los de arriba digan amén. Amén. Los de arriba también pueden ser los pastores, los líderes. Esos pastores que tienen buenas iglesias. Ahí te hablan. Ven a mí. Yo me le dispongo al Señor, yo he dicho. Bueno, no dejen nada porque están grabando. Los de arriba que respondan, hermano. Necesitamos que los nueve que están abajo, amén, en medio de la necesidad, que ellos puedan. Están agarrados, ¿verdad? Con el chamuco, no pudieron. El último, ¿sabes qué pasó? Que fueron y se agarraron con los religiosos. Terminaron peleando con los religiosos, peleando una batalla equivocada. Necesitamos que los nueve que no pudieron puedan. Sí se puede. Hermano, sí se puede. Y no estoy hablando de fútbol. Sí se puede, amén, tener victoria en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos que esos nueve que no pudieron, ellos puedan. Aleluya. Y por otro lado necesitamos que los que se llevan peleando y criticando, que son estos, esta bolita, mire. ¿A quién se parece usted? Esos que la llevan peleando y criticando. Necesitamos que también dejen de pelear batallas equivocadas y también respondan a la necesidad. ¿Por qué? Porque almas están en juego. Ciudades están en juego, hermanos. Pueblos están en juego. Países están en juego. Esto es asunto de vida o muerte. Y cuando hay asunto de vida o muerte es necesario orar y ayunar. Ahorita es necesario ayunar y orar. Este es otro nivel. Amén, conferencia, por lo digo, conferencia es otro nivel. Nos necesitamos ayuno y oración para que Dios se mueva, para que el Espíritu Santo se mueva y toque vidas y toque corazones y nos mueva decisiones importantes. Porque cuando se trata de vida o muerte es necesario orar y ayunar, como el ayuno de Esther, hermano, y el pueblo de Israel. Dicen que fue un tiempo muy difícil porque se levantó un hombre que aborrecía con todo su corazón, amén, al pueblo de Dios, al pueblo judío. Un hombre llamado Amán aborrecía al pueblo judío y pagó una alta suma de dinero para levantar un decreto donde por medio de ese decreto se destruyera a todo un pueblo, a todo el pueblo judío. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Ya estaba el decreto. El pueblo judío va a morir. Van a morir hombres. Van a morir mujeres. Van a morir ancianos. Van a morir niños y niñas. Este es un asunto de vida o muerte. Hermanos, usted y yo estamos involucrados en un asunto de vida o muerte. Y no física, sino una vida o muerte eterna. ¿Qué es más fuerte? Entonces, dice que este hombre hizo esto. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Dice Esther capítulo 4 del 7 en adelante. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se la declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo le dice: Esther, tú estás cerca del rey y no estás ahí por casualidad. Necesitas hacer algo porque tu pueblo va a ser destruido. Y dice que cuando ella, Esther, recibe esta noticia, dice Esther
4, 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Porque algunos ayunan de día y en la noche levantan a cenar. 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, porque las doncellas también ayunan. Doncellas, las doncellas también ayunan. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esa era una mujer tremenda, hermano, porque ella no podía entrar a ver al rey como cualquier cosa. Todos sabemos que ella necesitaba un favor especial, pero ella entiende que hay una situación de vida o muerte, y ella lo que dice es: necesitamos ayunar, porque la que propuso el ayuno fue ella. Ella dijo: necesitamos ayunar. Vea la importancia del ayuno y la oración. Amén. Ella dijo: vamos a unirnos para ayunar y orar por 3 días, para que Dios quebrante este decreto de muerte. Y si usted sigue leyendo la historia, se dará cuenta de lo que pasó, porque Dios les dio la victoria, hermano. Después de 3 días de oración y ayuno, ella se presentó ante el rey. Y el rey está tan conmovido en su corazón que dice: Esther, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Te imaginas? Ya Dios había trabajado en el corazón del rey como respuesta al ayuno y a la oración. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, ella halló favor delante del rey, y el enemigo del pueblo de Dios fue destruido. Amán fue destruido. Lo colgaron en la horca que le había preparado para Mardoqueo. El decreto fue roto. Se cambió el luto por vestidos de fiesta. Dios les dio vida, hermano, porque hubo un pueblo que entendió que en una situación especial, una situación de vida o muerte, hay que meterse en ayuno y en oración. Y a usted y a mí no se nos debe olvidar que conferencias es un evento especial, está en otro nivel. Es lo que nos muestra esta historia. Ellos habían enfrentado muchos demonios y los habían echado fuera, pero con este no pudieron. Y cuando ellos le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? Porque este género es otro, dice. Este género está en otro nivel. Este con nada sale, ni ramamachándana, no, ni una oración especial, ni orando 3 juntos, no. Y si ora toda la iglesia, no. Y si oramos por la noche, no. Necesita los 2 elementos, trinito, tolueno. Se necesita ayuno y oración. La mezcla hace el explosivo que derrota demonios y derrota cualquier clase de demonios, hasta lo más, lo de las estirpes más altas. La oración y el ayuno los echa abajo. Oración y ayuno puede arreglar problemas que no se arreglan comúnmente, hermano. Entonces, yo les predico esto porque estamos ante esta conferencia, estamos uniéndonos a la iglesia de Nogales, a nuestro líder, Pastor José Luis Gagiola, muchas iglesias en México y otras naciones nos unimos en ayuno y en oración. Entonces les predico porque muchas veces anunciamos: hermano, vamos a ayunar 3 días por la conferencia de Nogales, y algunos lo toman como bueno, el ayuno y la oración, y no ven la importancia que tiene el ayuno y la oración. Que no perdamos nosotros, hermano, de vista la importancia del ayuno y la oración. Hay cristianos que ya no ayunan, no creen en el ayuno,
no creen en esta fórmula de ayuno y oración como algo muy poderoso para lograr lo que no se puede lograr de una manera común. Entonces, por eso les predico este mensaje, para retarlos a entrar en esos 3 días de ayuno. Muchos de nosotros podemos ayunar esos 3 días, es más, hasta más. ¿Tienen con qué? Pero sobre todo, el corazón para ayunar. Amén, ayunar 3 días y entrar en oración por estas conferencias. ¿Cómo la ven? Oración y ayuno es un arma que puede derribar cosas que de una manera común no se derriban. Este es el poder del ayuno y la oración. Que Jesús les dijo a sus discípulos, a veces es necesario. Cuando estamos ante situaciones especiales, hay que ayunar y hay que orar. Y más cuando está en juego cosas que tienen que ver con la vida o la muerte, hermano. Conferencias tienen que ver con almas, están en juego en pueblos, ciudades, naciones. Necesitamos parejas que puedan responder a llevarles esa esperanza. Y tantas decisiones que se toman, créalo, una conferencia. Hay pastores que van caminando para acá, hermanos, y resulta que la dirección de Dios es así. Sí, literalmente, a mí me ha pasado. Bueno, ya menos. O sea, la importancia de una conferencia te da dirección, pues. Dios mismo toma control y te dice, hijo, no es por aquí. Algunos tan peor van para atrás, así, cuando la dirección va para allá. Entonces, la conferencia uno dice, ey, 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 y nos alineamos. Dios nos alinea a su voluntad. Entonces, qué importante es una conferencia. Amén, donde Dios alinea a discípulos, a pastores, a parejas, a su voluntad. Y las decisiones que se toman son importantes. Por eso, la importancia del ayuno y la oración. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Dele gracias. Te alabamos, te exaltamos, oh Rey Todopoderoso. Gracias, 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 Señor. Y vamos a orar y vamos a ayunar por esta conferencia, hermanos. Tenemos una situación nosotros también para las conferencias de febrero con el asunto de local. Está un problema ahí con un día. Necesitamos que Dios nos resuelva también este asunto, ¿verdad? Necesitamos ya ordenar esto para esta próxima semana. Necesitamos ya decidir cómo va a quedar. Y nosotros estamos orando que todo lo podamos llevar a cabo en Figlos. Amén. Vamos a ayunar también por eso, ¿verdad? Quizás usted, vamos a ayunar principalmente por la conferencia de Nogales, pero quizás también tiene usted una situación personal. Amén. No es fácil lo que está usted enfrentando. Amén. Bueno, vamos a estar ayunando y estamos orando también por esa clase de necesidad por la cual usted está pasando. Nosotros nos reunimos lunes, martes aquí a orar por las tardes, y algunos presentan sus necesidades y oramos también por ellas, gloria al Señor. Así que vamos a aprovechar y vamos a estar ayunando y orando por esta necesidad. Si Dios le ha retado, amén. Yo quiero que nos pongamos de pie mientras pasa el hermano de la alabanza. Si Dios te ministró, o antes si hubiera alguien que no tiene a Jesús, perdón, si puede sentarse por favor, disculpe. Si alguien no tiene a Jesús pero quiere recibir en su corazón, dice, aquí está mi mano. Alguien rápidamente, no tiene a Cristo, es la primera vez que vienes, quieres que oremos por ti, levanta tu mano. Solamente levanta tu mano. Si nos estás visitando por primera vez esta noche, tú dices, pastor, yo necesito a Jesús, oren por mí, le quiero aceptar como mi salvador, levantaría su mano. Dios bendiga aquí a este hombre. Amén. Alguien más se une a él, dice, aquí está mi mano, pastor, ora por mí, yo necesito. Dios bendiga a otro hombre aquí. Alguien más se une a ellos dos, dice, aquí está mi mano, yo necesito a Jesús, que Él me toque, haga un milagro en mi vida, Él perdone mis pecados, cambie mi vida. Alguien más se une a estas personas que son honestas, dice, aquí está mi mano. Hubiera alguien más, gracias, Señor. Mientras todo rostro está inclinado, voy a pedir a estos dos hombres que levantaron su mano, ¿por qué no vienen aquí? Yo quiero orar por usted. Venga, pásenle, joven. Quisiera dos hombres que nos ayuden a orar. Vamos a orar por ustedes. Mientras mis hermanos dirigen una oración sencilla,
Vamos a ponernos todos de pie. Y si Dios te habló en este mensaje sencillo pero práctico acerca del ayuno y la oración, tú quieres usar esta arma y necesidades por las cuales tú quieres ver a Dios moverse, vamos a cantar una alabanza. Y si Dios te habló, te retó, ven, vamos a orar. Aleluya. Padre, te alabo y te bendigo a ti. Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra. Sombra a mí, Padre Dios, te alabo solo a ti. Padre Dios, te alabo y te bendigo a ti. Sombra a mí, Padre Dios, te alabo solo a ti. Padre, Padre Dios, aleluya, aleluya. Padre Dios, te alabo y te bendigo a ti. Sarario toco si taca más abasaya. Gracias, Jesús, por darnos estas dos armas poderosas, el ayuno y la oración, Dios. Echaremos mano de ellas, Señor, en estos momentos especiales, ante eventos especiales, Señor, donde hay géneros que no fácilmente son vencidos. Dios, tú nos has dado estas armas y con ellas estos géneros caerán. Con ellas estos géneros serán vencidos en tu nombre. Aleluya. Y tu saquia sarabasarabarrabasaya. Aleluya. Llévanos a abrazar el ayuno, la oración, Señor, a creer en este poder. Aleluya, explosivo. Amén, espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para dinamitar las fuerzas del mal. Aleluya, los terrenos del enemigo. Y suelte, en el nombre de Jesús, suelte las almas preciosas, suelte los cuerpos enfermos, en el nombre poderoso de Cristo. Y tú saquias a pasar a barra vasaya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor esta noche. Dale gracias, 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 gracias. Y tacasanda riatorro lo bosoro la babasaya. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ok, miren. Vamos a estar ayunando. Nos estamos uniendo a nuestra iglesia madre, a nuestro líder, Pastor José Luis Gagiola, en este ayuno de 3 días. Amén, estamos ayunando por las conferencias.